sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
It sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bienvenida a esta clausura del taller ensamble instrumental del colegio. Primero que todo quisiera agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes, porque si usted está acá en estos momentos es porque es importante para los que están acá. ¿Ya? El chico, el estudiante, cuando recibió la invitación, ¿verdad?, para traer a sus familiares, pensó en usted. Entonces, sabemos que detrás de estos niños hay familias, ¿ya? Y sabemos el rol importantísimo que ustedes cumplen apoyando el trabajo que ellos han realizado. Así que, inicio agradeciendo a cada uno de ustedes por esa labor, por apoyar y por estar este día acá. Voy a hacer una breve reseña de lo que ha sido el taller hasta el momento. Y para eso voy a partir presentando a los integrantes del ensamble. Comenzamos cuatro, ¿ya? Y eso fue en junio. A la fecha vamos en 11, con toda la esperanza de seguir creciendo. Y entre los integrantes, vamos a comenzar por este lado, nos encontramos con Martina Bobadilla, allá. Pido un aplauso, muchas gracias. Matilda Fleischmann, Carlos Gómez en la guitarra, Claudia González en la guitarra, Francisca Araya en la voz, María José Silva en la guitarra. Por acá tenemos los bajos, donde está Vicente Palomino en el bajo, Juan Alegre en el bajo,
En el piano tenemos a Benjamín Guzmán y en la batería Joshua Bravo. Venga. Este ensamble está recién comenzando. Este es el inicio, ¿ya? Este año ha sido muy especial para nosotros, justamente porque ha traído complejidad con el tema de la pandemia, pero dentro de todo eso, que de repente uno lo puede ver como algo negativo, existen las oportunidades dentro de eso. Y acá, este ensamble, yo ingresé al colegio y me di cuenta que después de un año completo de pandemia, los estudiantes estaban en realidad como deseosos de relacionarse con la música. Y ahí me encontré con varios casos. Entonces, recuerdo que me comentaron al inicio, conversaciones cuarto medio, Francisca, Claudia, sobre iniciar un posible taller. Partió todo desde ahí y al mismo tiempo partió desde acá del colegio, desde la institución. También hicieron la solicitud si se podía crear algo en esta área, en la área musical. Entonces, yo recuerdo esas conversaciones, es una inquietud que todos tenían en realidad, ¿ya? Y este taller nace respondiendo a esa inquietud, respondiendo a esa necesidad, ¿ya? Solo recordar una anécdota, no había recreo en las primeras semanas de clases, los primeros meses, en que Joshua no apareciera en la sala de música, ¿ya? Estaba ahí puntual, tocaba y estaba en la sala de música y quería tocar batería. Entonces, a lo que voy es que lo que los chicos están haciendo acá, lo que hemos preparado en este corto tiempo, se ha hecho con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con mucho compromiso, ¿ya? Entonces, voy a mencionar algunas actividades que se han realizado desde que este taller inició a la fecha. Este taller parte en junio, no comenzó en marzo, sino que comienza en junio, ¿ya? Y ahí fue el inicio del taller, comenzaron 4 estudiantes. Después, en julio, ya tuvimos nuestra primera presentación. Y esa presentación fue acá en el colegio, fue un recreo musical, ¿ya? Después, en agosto, nuevamente hicimos otra presentación acá en las instalaciones del colegio. En septiembre, también hicimos una presentación en un recreo. Y también el ensamble participó en el Día de la Chilenidad, ¿ya? Donde tocamos algunas cuecas, ya que ustedes ya van a escuchar algo a continuación. En noviembre, tuvimos en la ceremonia de premiación de lactancia materna organizada por el CESFAM allí en Santa Cruz, donde tuvimos una muy bonita participación. Era la primera vez que el ensamble tocaba afuera, entonces fue una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para mí como profesor. Y nos encontramos el día de hoy con la clausura de los ACLES este año 2021. Entonces, en conclusión, lo que van a escuchar a continuación es parte del repertorio que en estos meses, 6 meses, nosotros abordado. Ya no está el repertorio completo, hicimos una pequeña selección y ahí aparece en pantalla. Espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos preparándolo para ustedes.
Thank you.
Baby, I don't feel so good. In six words you never understood. Never let you go. Five words you never say. A lot of lonely, like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If there's a crowd into us, eyes won't slip away. I just gonna make you feel okay. When all you do is walk the other way. Just kinda wish you were.
Thank you.
Muchas gracias por esos aplausos. La verdad es que se valoran bastante. ¿Ya? El otro día sacábamos la cuenta, se lo comentaba a varias personas, porque es algo que me llena de orgullo. Nuestros ensayos duran, ustedes lo saben, ustedes son familia, son bastante extensos, 3 horas, 3 horas y media, todas tardes completas de repente. Sacábamos la cuenta el otro día y ya llevamos cerca de los 250 horas ensayando. Entonces, de verdad que valoramos mucho estos aplausos porque detrás de eso hay mucha dedicación. Hay mucha dedicación por parte de ellos, hay mucho tiempo invertido acá. Así que nos llena de alegría poder escuchar esas manifestaciones. Muchas gracias por estar aquí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Les agradezco en primer instante por estar aquí, ya, porque para la orquesta, la agrupación en sí, es muy importante porque es un proceso lento, ¿verdad? Que nos ven aquí ensayando, de tarde mal y nunca, un par de horitas, ¿verdad? Todo escondido. Pero todo el año, en todos los años, ¿verdad? Este es un proceso tal cual como un deportista que se quiere preparar, ¿verdad? Para una competencia paralímpica, olímpica, etc. Acá el músico también, ¿ya? El músico requiere una preparación, hay clases con profesores de especialidad, hay clases de ensayo de orquesta, hay ensayo de lenguaje musical, porque a los niños se les enseña desde cero a poder interpretar una partitura, a poder interpretar los gestos que se realizan con la batuta, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta de que los chicos han aprendido un montón. Y mencionar que toda esta orquesta, ¿verdad?, tiene distintos niveles, ¿ya? Hay pequeños que ingresaron hace menos de un mes, dos meses, y aquí están, ¿ya? Hay alumnos que llevan tres años, como iniciamos con la orquesta, y ahí obviamente se ven las diferencias de niveles, ¿verdad? ¿Quién toca más melodías? ¿Quién ya está poniendo los deditos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros que obviamente van a participar, pero en cosas mucho más básicas y que corresponde al nivel de cada uno, ¿ya? Este concierto se va a dividir en dos partes. La primera parte van a comenzar los grupos de cámara. ¿Qué es un grupo de cámara? Un grupo de cámara son pequeños grupos de instrumentistas, ¿verdad? Ya sea duetos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, etc. Es una agrupación más pequeña, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver distintas agrupaciones, ya sea, por ejemplo, dúos de violín, solos de trompeta, duetos de trompeta, tríos de clarinete, ¿verdad? De cada instrumento que conforma esta gran silla que ustedes pueden ver acá, hay un montón de sillas, ¿verdad?, que van a poder ir disfrutando. Entonces, este concierto va a dar inicio con los grupos de cámara y vamos a comenzar con los bronces, los vientos bronces, ¿ya? Y para eso, vamos a comenzar con el alumno René Holguín y su profesora Tamara Cortés. Thank you.
misma especialidad de trompeta, Agustina García. Julieta Hidalgo, y ella está en la especialidad de corno francés, un instrumento de bronce muy poco conocido por acá por la zona, ¿ya? Y van a poder darse cuenta por la forma la que tiene, ¿ya? Es un tubo metálico, pero que está enrollado varios metros aquí condensado. ¿Puede se lo puedo mostrar un poquito para arriba? Este es el corno francés, ¿ya? Familia de instrumentos de bronce, al igual que la trompeta. Igual nosotros nos pasan más instrumentos como el trombón y la tuba, ¿ya? Que también son, pertenecen a la misma familia y que tienen la misma sonoridad. Ya es mucho más grande, ¿verdad? Pesado y todo.
y obviamente es más grave. Este es el instrumento más grave, ¿ya? Vale decir que hace sonidos muy oscuros, ¿verdad? Como lo pueden comparar, de la familia de las cuerdas. Entonces, para continuar, vamos a dar la participación a los violines, ¿ya? De nuestra orquesta. Así que hace entrada los violines de nuestra orquesta, que van a ir presentando en distintos formatos: duetos, tríos, quintetos, etc. Así que ahí vienen, los recibimos con una palabra. Thank you.
vamos a continuar, ¿verdad? Ahora con la otra sección de violines. Así que puede hacer ingreso nuestros violines. Yeah.
grande que tenemos en la orquesta, y está en segundo medio. Y ella también va a interpretar una pieza en viol. Thank you.
atención. Y nos vamos con la flauta traversa. Que sí tienen los instrumentos, por ejemplo el violín con la viola, son muy similares en tamaño, en técnica. El cello y el contrabajo, misma situación. Los bronces, misma situación. Y las maderas, aquí cambia un poquito porque entre cada técnica, entre cada embocadura, ¿verdad? Son distintos. Entonces, bueno, delante tuvimos los clarinetes. El sonido del clarinete se produce por medio de la vibración de una caña, una pieza de madera. En cambio, acá en la flauta traversa, como lo dice su nombre, es una flauta que se toca de forma horizontal, en donde el aire tiene que dirigirse hacia abajo. Y eso es lo más complejo, ¿verdad?, de poder hacer sonar este instrumento. Y lo otro, que dentro de la misma embocadura, vale decir, como yo tengo que colocar la boca en el instrumento, ¿verdad?, tengo que ir modificando la columna de aire que se forma. Vale decir, si yo quiero tocar los sonidos graves de la flauta, tengo que hacer que este canal sea mucho más amplio, ¿ya?, grande, para que suenen graves. Pero no obstante, si quiero hacer los sonidos más agudos, este canal que hago con la embocadura debe ser más fino, más delgado. Y obtengo la misma nota, ¿ya? Y obviamente la flauta traversa tiene otro registro mucho más agudo. ¿Sí? Todo este canal es el que se guía, pero tiene que ser hacia abajo. Él no toca un clarinete, digamos, normal, sino que toca un clarinete más pequeño, ¿sí? Ese clarinete se llama clarinete piccolo, en italiano significa pequeño. Y a diferencia del otro clarinete, que en tamaño es más grande, ¿sí? Ahí se puede observar. Este es el clarinete soprano, es el clarinete común que se puede tocar en una orquesta, en una banda. Pero este clarinete fue diseñado para tocar ciertas piezas y obras musicales específicas, ¿ya? Ahora, yo lo utilizo, obviamente, cuando tenemos niños aún más pequeños y que todavía no tienen las dimensiones para poder tocar
todo este instrumento que tiene alto potencial. Y lo otro, bueno, con Joaquín llevamos al menos un mes, creo, con suerte, un mes. ¿Sí? Así que él también se quiso presentar en el recente. Así que ya. El violonchelo es bastante grande, entonces no se puede tocar como un violín, sería imposible. Y se toca de forma sentada. Como pueden observar, hay un fierrito que sobresale de su cuerpo. Ese fierrito se llama puntal, ¿ya? Y es el que sostiene todo el peso del violonchelo. El violonchelo, de por sí, se le dice que tiene, es el instrumento que se asemeja más a la voz humana, ¿ya? En todo el registro e incluso en el sonido que forma. Cada instrumento tiene un color distinto. El cello no suena igual que el violín, y el violín no suena igual que el clarinete, etcétera, etcétera, etcétera.
vamos a continuar entonces. Otro sería, lleva muy poco tiempo, también deseo tocar con la persona. Thank you.
ingreso de la mayoría de los alumnos son los que llevan más tiempo con nuestra orquesta. Cuando creamos la orquesta fue en el año 2019. Entonces, desde 2019 vienen tomando sus clases, ¿verdad? Personalizadas, individuales, del instrumento. Además tienen clases conmigo para el ensayo de orquesta. Y obviamente lo que significa el lenguaje musical. Y es aprender a leer las partituras. Así que hace ingreso todos los alumnos que van a tocar la quinta sinfonía de Beethoven. Como les mencioné anteriormente, esta obra, la compuso Beethoven, y marca todo un periodo de la historia de la música. Ya que, bueno, como ustedes saben, los artistas siempre marcan tendencias, por decirlo así. Y bueno, la quinta sinfonía marca el fin de un periodo y el inicio del otro. Finaliza el periodo clásico, la música, Mozart, Haydn y todos esos compositores, ¿verdad? Y luego tendrá el hincapié para iniciar lo que se denomina el romanticismo. Acá van a observar que es una obra más oscura, más enérgica, muy distinta a todo lo clásico y bonito que siempre escuchamos, ¿verdad? De las melodías de los comerciales y todo ese tipo de cosas. Esta obra es súper difícil, ¿ya? La busqué, la adapté, obviamente, para el nivel de los niños y la hemos estado ensayando, ¿ya? Así que si te equivocamos, vamos a seguir adelante. Thank you.
más difícil de tocar, ¿verdad? Y la habíamos estado viendo trozo por trozo. Acá la música, yo creo que la gran mayoría tiene un concepto de decir, ah, pero eres músico, puedes tocar cualquier cosa. No, el músico es un especialista, ¿ya? Se especializa en un instrumento, o en dos, o en más, ¿verdad? Tiene que aprender a leer todo lo que es la partitura y todo eso. Ya. Y ahora para continuar, invitamos al resto de la orquesta, ya a todos los integrantes de la orquesta Filarmónica Nacional, ¿verdad? Incluso algunos, ¿ya? Todos de aquí han pasado por un proceso que se llama exploratorio. Todos los niños cogen su instrumento, ¿sí? Tienen todos los, por ejemplo, tienen los chelos, las violas, el violín, la flauta. ¿Qué instrumento quieres tú? Entonces ellos escogen el instrumento que está más adecuado, ¿verdad? Tanto a su personalidad, porque es increíble, pero la personalidad del instrumento y la personalidad en sí de la persona combina de una forma, es increíble, ¿ya? Yo creo que acá las profesoras presentes también saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? De que cuando uno escoge el instrumento, no es porque, ah, se me tincó el cello, me tincó el violín. No, es por una cosa de conexión, ¿ya? Muchas personas no, a veces no les gusta el violín. Aquí ellos mismos dicen, ay, ¿por qué tocas tu violín y no tocas cello? ¿Qué es más bacán? ¿Verdad? Pero es la persona libre. Entonces, repetimos el ejercicio. Al final, ¡Gracias!
fui montando, ¿verdad? Pequeños grupos, que algunos tocan más melodías, están más avanzados, ¿verdad? Otros se están iniciando, pero esta es la magia de la música. Y muchos niños me han preguntado, tío, ¿y cuándo competimos? Que la música no se compite, ¿ya? Se crean lazos, conocemos más personas, participamos de más músicos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver acá. Y bueno, ya hemos tenido muchas invitaciones, ya la Orquesta Filarmónica Más que Mávida está posicionada a nivel nacional, la Fundación de Orquesta siempre nos está invitando a todas las cosas, muchos proyectos que siempre me dicen, Marco, hay que optar proyectos, allá postulamos, ¿ya? Entonces, aquí está el fruto también de las profesoras, por favor, me gustaría que pasaran adelante. Este trabajo no se hace solo, no se hace por magia, ¿verdad? Aquí hay un equipo increíble, increíble que me ha costado un montón formar. Francisca Piña en violín y viola. Tamara Cosquera en bronce. Ahora esta parte viene un poquito más de la mano de los apoderados, ¿verdad? Que sin ellos también esta cosa no funciona. Es un gran reloj esto. Si me falta una pieza, no me va a dar la hora nunca, ¿ya? Así que ahora los apoderados también se quisieron hacer presentes por medio de un regalito. Así que se lo van a hacer entrega a las tías. Sí. Bueno, tío, tía, en nombre de todos los papás, creo que tenemos el pecho ya lleno de flota. Muchas gracias por su dedicación, porque la música une, la música educa, la música es un arte, es un compromiso, y ustedes le han entregado su compromiso a todos nuestros hijos y también a nosotros como papás. Y estamos muy orgullosos de la parte de todos los niños y muy, muy agradecidos. Así que un fuerte aplauso para los niños. Gracias.
Luna Romero. Agustina Rosalía. Fuimos con regalos algunos, ¿verdad? Grata sorpresa, esto no estaba planificado, ¿verdad? Y bueno, reitero infinitamente las gracias a todos los presentes, a los papás, a las mamás, que están todos los días detrás de estos pequeños que escuchan estas melodías, ¿verdad? Que primero son ruidos, ¿sí? Después ya tocan melodías, que cumpleaños feliz, esos festivitos de allá para los abuelos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero todo esto es un proceso. Y aquí está el truco. ¿Sí? Así que pónganse de pie, reciban el último aplauso. Sacrificio que está por delante y por detrás también con la administración. Sin ellos, realmente esto no funciona. Bien, buenas tardes, señor apoderado. Buenas tardes. Ayer tuve la oportunidad de pasar por acá cuando estaban ensayando. Y la verdad es que cuando uno va a un evento, cuando va a un encuentro, cuando va a algún lugar, cuando va a algún compromiso, tiene una expectativa. ¿Ya? Y yo tengo que decir que superaron lejos la expectativa, pero por lejos. Porque sabemos que es un trabajo difícil, que es un proceso difícil. Yo agradezco que todos ustedes estaban con mascarilla, porque si no habría tenido que tener un babero, ¿no? ¿Sí? Yo creo que se sirvió mucho la mascarilla. Felicitarlos realmente a los profesores, al director, a los monitores. Y agreguemos otra cosa, esto ha sido en tiempos de pandemia, en 2 años complejos, en 2 años muy complejos. Y lo que ha mostrado hoy día, la verdad es que la señora directora, los coordinadores que están acá, el coordinador escolar, la señora Glani, que siempre peleaba con Mario porque le cambiaba la hora, porque le cambiaba el lugar donde estaba ensayando. Yo creo que está también más que satisfecha de lo que se ha mostrado hoy día, ¿ya? Y ustedes como papá, como tío,
¿verdad? Como abuelitos quienes están acá, yo creo que estamos tremendamente orgullosos de esto, porque es algo que hemos venido buscando hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es el primer paso. Le decía al oído yo a nuestro periodista, esto tiene que haber dado porque es prácticamente la primera muestra. De aquí siguen hacia arriba y no van. Y ya después se va facilitando, porque decía el director, primero son ruidos, primero eligen el instrumento, antes que nada, y después van avanzando, pero después ya van solos, van a ir avanzando con mucha facilidad. Les decía ayer, esto abre puertas, la música abre puertas, las universidades después son seleccionadas. Nosotros intentamos un convenio con la universidad tal que en algún momento, ahora ya me atrevería, ¿verdad?, a invitarlos a escuchar a estos niños. Y yo sé que van a abrir los ojos, los profesores de allá van a estar muy gustosos, ¿verdad?, de seguir a estos niños, acompañarnos en este proceso. Así que a los directivos, ¿verdad?, que nos acompañan, yo soy el sostenedor en el colegio, y hasta última hora, Mario ha estado peleando con los recursos, ¿verdad?, que faltaban algunas cosas que se compraron a última hora, ¿ya? Y ya estaba ahí, que terminando sabemos, y le revisamos el proyecto, el presupuesto y todo, y pasa por distintos filtros, así que la verdad es que nos tiene muy, muy, muy contentos. No sé, la señora directora, por favor, si quiere decir algunas palabras. Muy buenas tardes, señor como se mencionó, primero a los padres, a la familia, por creer en el proyecto, que además es el proyecto educativo matrimonio, por tener asuntos con nosotros, porque confían en la educación que estamos entregando y a sus hijos. También tienen confianza en actividades que son tan importantes como lo que acabamos de ver. Realmente ha sido una maravillosa exposición, un gran camino realizado y que ha sido muy hermoso poder escuchar a sus hijos, ver que ellos durante este tiempo han ido creciendo en una habilidad, en el dominio, ¿verdad?, del instrumento, y ha sido realmente conmovedor. Con esta actividad hoy día damos cierre a la exposición de las artes, de todas las actividades de libre elección, que son una gama, ¿verdad?, de actividades que ayudan a nuestros alumnos a desarrollarse de manera integral. Y estamos, de verdad, muy contentos y emocionados, porque a pesar del contexto, de lo difícil que ha sido estos dos años, hemos visto en estas semanas un trabajo muy comprometido y con mucho esfuerzo y ganas de perseverar y mostrar las herramientas y los talentos que nuestros alumnos tienen. Felicitamos a ustedes porque obviamente, como dijo el profesor, están acompañando y educando, ¿verdad?, a sus hijos. Felicitar a los profesores, que es un mando, ¿verdad?, para poder entregarles e incluir a sus estudiantes. Y felicitar especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que realmente se nos viene poder escuchar. Y para cerrar, desearles obviamente que este año, este fin de año que ya estamos viviendo, sea una oportunidad siempre de encuentro y de encuentro, y que a pesar del contexto y de que todo lo que hemos vivido, que no ha sido fácil para muchas familias de nuestro colegio, que tiene más de 1000 familias, que acoge más de 1000 familias, que sea un momento siempre para compartir, para crecer en edad y en valores que son tan importantes y que queremos entregarles a nuestro mundo. Si trabajamos en conjunto, ustedes como padres, si trabajamos en conjunto, los profesores, vamos a lograr cosas tan maravillosas como las que vimos que vivir. Así que muchas felicitaciones a todos, especialmente a los maestros y a los estudiantes. Bueno, y ahora vienen las fotos, ¿o no? Sí.